estáis confundiendo con esos que están siempre en las obras. Los jubilados no, los otros. Los que van de dos en dos. Uno con un palo y otro con un catalejo. Esos son topógrafos. Y yo soy topólogo. Ni idea de lo que estoy hablando, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es un espacio topológico y yo, como soy topólogo, pues me da lo mismo esto que esto. Porque el tamaño me da igual, la distancia. Y de hecho, como puedo deformar las cosas, a mí me da lo mismo este cuadrado que este triángulo, o que este círculo, o que cualquier otra perrería que le haga yo a este espacio topológico. Entonces, señores de la sala, pueden decir todos que están cuadrados, independientemente de los esféricos que sean. Que la informática es una ciencia de matemáticas súper fáciles. Solo tiene números hasta el 2. Es decir, tiene el 0 y el 1. Y ya no hay más. Bueno, si ponemos juntos el 1 y el 0, que es el 2, el 1, 0, 0, que no es 100, sino 4. ¿Lo ve? Súper fácil, tan fácil que lo entiende cualquier ministro de Cultura. Yo me voy a ir de viaje. Y no a un sitio cualquiera, no. Me voy precisamente a Albacete. ¡Hostia, Albacete!, me dice Juan. Albacete, tengo y una amiga en Albacete que le dije que le iba a regalar un libro. No te preocupes, Juan, yo se lo llevo. Cogí el coche, me fui a Albacete, di mil vueltas, como en todos los lados en Albacete tampoco se puede aparcar, pero ya aparqué, bajé allí, salí a la acera y a la primera mujer que vi le dije, mira, aquí tienes el libro que te envía tu amigo Juan de Zaragoza. ¡Ostras! Ya era hora de que... ¡Años hace que lo estoy esperando! ¿A que no os creéis que eso me pasó? ¿A que no os lo creéis? No. Bueno, pues la probabilidad de que me pasara es bastante mayor de que si os compráis un número de la lotería de Navidad os toque el bordo. Ah, sí, porque no. De todas maneras, ya sabéis que de cada 10 personas que venís a ver un espectáculo de monólogos, 5 son la mitad. De la misma manera que de cada 10 monologuistas, 5 son matemáticos. Rosetta pensaba que en vez de haber cogido la batería de litio, la tenía que haber cogido de litio y medio de 2 litios. Así no hubiera, no hubiera durado más. El helio es el superhéroe de los materiales, porque algunos de ellos, cuando son refrigerados con helio líquido, los convierte en superconductores. ¿Estáis pensando en la Fórmula 1? No. Un superconductor no tiene nada que ver con la Fórmula 1. Aunque Fernando Alonso se tomara un vaso de helio cada día, no conduciría mejor, pero se le pondría la voz de pito. Todo esto lo hacemos con un equipo que se llama ATL. ATL son Advanced Technologies of Liquefaction, que suena muy bien en inglés. Claro, es que todo suena mejor en inglés. No es lo mismo ser Peppa Pig que Josefa la Cerda. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran invento la nevera! Lo encontramos en cremas, geles de baño, champús, dentífricos, en yogures, en bebidas... Paradójicamente, uno de los pocos sitios donde todavía no se encuentra es en la sopa. Pero vamos, ahí, dale tiempo. Yo casi ya estoy viendo el anuncio, ¿no? Tome sopa de aloe gallina vera. Le la suavizará por dentro y por fuera. Algo así. Dentro del poco. La primera lista de belleza matemática. Os cuento los tres primeros. Así, con el número 3 tenemos el teorema que nos dice el número de primos es infinito. Y de verdad, este teorema no lo demostró empíricamente Julio Iglesias. Y lo sabéis. Nos dicen que las líneas rectas son infinitas. Yo, la recta más larga que conozco es la de Belchite. Nos dicen, las rectas paralelas no se cortan nunca, están siempre a la misma distancia, hasta el infinito. Vale que no se cortarán en un buen trecho, por lo menos hasta Belchite. Pero nunca, ¿acaso alguien ha ido al infinito a comprobarlo? Es que alguien ha vuelto, para contarlo. Como científica, como persona, como ser humano, que ya podía haber una manera, ¿verdad?, de que ese calor no se desperdiciara de ello. Que sé, que existieran materiales que no pusieran resistencia al paso de la corriente. Cágate, lorito. Existen desde 1911, cuando el físico holandés Kemmer Lyones descubrió que en el mercurio, para los más viejos,
el liquidillo este que llevaba los termómetros, que se te rompía y luego te pasabas toda la tarde ahí intentando recoger las gotitas. Que luego si descubrimos que era más tóxico que el uranio, que si te podía salir una tercera teta, un testículo en la axila... ¡Un sin vivir! Y de repente nos han hecho meter otro túnel. Ese túnel nos han metido a un ascensor. Hemos salido por una cosa que llaman va, con V, con E, va, ji. Bueno, que no sé cómo, pero allí. Y de repente, mira, yo nadaba. Y digo, Dios mío, ¿cómo me acompañan? Que me acompaña un montón. Y seguíamos nadando y corriendo. Y de repente veo a uno. ¡Ay, pobrecito! ¿Y a ti qué te pasa? ¿Has perdido la patita? Y se joda, sigo nadando. ¡Ay! Pues así es la fecundación y así hemos formado, así es la fecundación contada de una manera diferente y así nos hemos formado y nos hemos unido a este grupo